autorizada para todos los públicos es el título del reportaje de esta 4 Ride, y es que Montesa Honda quiere abarcar un amplio espectro de clientes con un producto apto tanto para hacer trial como para usarla con un concepto off-road más endurero. Eligieron la Costa Brava para presentarnos la moto que recoge un poco el testigo dejado en el 91 por la evasión. De la parte ciclo, destacar que va calzada con los Dunlop D803 GP, que está equipada con pinzas monoblock delante de 4 pistones y discos dimensionados con efectividad y tacto de sobra para detener la moto. Más características: depósito de casi 4 litros y medio, estriberas más anchas, asiento confortable y de dureza justa, debajo está el espacio de carga de fácil acceso sin herramientas, suspensiones multiajustables de 12 milímetros más altas y que comparte chasis y motor con la 4RT, aunque con desarrollos más largos. Estamos aquí ya preparados para la prueba de la novedad de Montesa, una de las novedades de Montesa para este 2016, que es la 4 Ride. Nos han preparado un recorrido de... Sí, tenemos un recorrido de unos 35 kilómetros, muy variado, pues al lado del mar, por la montaña, con zonas de trial, rutas de carretera, un poco de todo. Para ver un poquito cómo se comporta la moto en distintos terrenos y bueno, enfocada para distinto tipo de público y el uso que le pudiera dar. Creemos que en estos momentos hay un mercado y un cliente para una moto que no sea tan especialista como una moto de trial, ¿no? Las motos de trial cada vez son más especialistas y hay gente que quiere salir a la montaña, poder ir sentado y disfrutar un poco la montaña. La 4RT es una moto muy enfocada al trial de alto nivel, y aquí hemos tenido que adaptarnos a otro tipo de conducción y otro tipo de funcionalidades. Pudimos comprobar que en su faceta trialera cumple con las expectativas de cualquier usuario medio, aunque la busques las cosquillas. Otra de los puntos en los que se ha trabajado muchísimo, porque para nosotros era muy importante, es el nivel de ruido de la moto. Después de mucho trabajo, alargando escape, manteniendo catalizador, trabajando con los mapas, creo que hemos llegado a un compromiso muy bueno. La moto te permite evolucionarla más hacia el enduro, motocross o carretera, o más hacia el trial, simplemente ajustando las suspensiones. Con un equipamiento bastante completo, todo se ha cuidado al máximo. Hasta la denominación de la moto tiene su porqué, ya que 4 en inglés suena igual que 4, es decir, de ahí el 4Ride, que podríamos traducir como para pilotar. Solo nos quedaba despejar la última incógnita: ¿cuál sería su comportamiento sobre asfalto? La Ride se mostró ágil y cómoda fuera de los terrenos camperos y nos hizo pasar un buen rato enlazando unas curvas. En todo trial le damos más que un notable alto a la polivalente y efectiva 4 Ride, siendo esta una moto que te llevará muy lejos con su concepto Adventure.